vamos a preparar la receta ganadora de este mes. Es una receta muy sencilla, es un bizcocho en el cual añadimos un poquito de mantequilla y, lógicamente, el protagonista, frutos secos. Tengo aquí una sartén que hemos puesto a calentar. Lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de mantequilla. Manzana, vamos a pelarla. Que no sea una manzana muy dulce. En el caso de que probemos la manzana y sea muy dulce, pues simplemente bajamos un poquito la proporción de harina que pueda tener nuestro bizcocho. Un rallador, con media manzana tenemos suficiente. Dos huevos, el azúcar, mezclamos bien, la mantequilla fundida, la manzana y le incorporamos la harina. Pasas y unas avellanas, que en este caso lo que vamos a hacer será romperlas por la mitad. Ya tenemos esta masa de bizcocho. Añadimos un poquito de levadura. Esta es la levadura en sobre que vosotros podéis comprar. Esto lo tenemos. Hemos traído este par de moldes, un poquito de mantequilla, un poquito de harina. Vamos a llenar con la masa. Damos un par de golpes. Lo ponemos en el horno, lo tenemos a 180 grados. Mirad qué aspecto que tienen, ¿vale? Doraditos. Vamos a desmoldar con la ayuda de un cuchillo, uno por aquí. Fijaros cómo ha quedado una textura muy blandita. Que aproveche.